Desearles a todos ustedes un feliz Día de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las Niñas en las TICs. Gabriela Salazar, Desarrollo APPs. Gabriela Freire, Desarrollo de Videojuegos. Nelly Maldonado, Desarrollo Videojuegos. Quienes están más rezagadas en ese acceso, que son las niñas, puedan aprender a codificar elementos básicos de la robótica, por ejemplo, que puedan ya programar un robot. Y esperamos que algunas de estas ideas que les compartamos el día de hoy les ayude a decidir qué quieren hacer luego de terminar el colegio, hacia qué se quieren orientar, que les llame la atención informarse sobre cuáles son las carreras y trayectorias formativas que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Una de nuestras principales metas y desafíos es implementar la agenda educativa digital.